Les damos la bienvenida al acto de pesaje de la velada no profesional que se va a disputar mañana a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Pedro Velar de la Bombonera de Mariano. Bienvenidos también, espectadores de vendajeduro.com. Y cómo no, primero y antes de dar acto al face to face y al pesaje, en el día de ayer se celebraba las elecciones a la Federación Cántabra de Boxeo. Tras unos meses de muchos dimes y dientes, tras unos meses con muchísimos líos, ayer finalmente se pudo celebrar las elecciones a la presidencia de la Federación Cántabra y tenemos por fin presidente electo. No es otro que un hombre que está desde hace unos meses trabajando por y para el boxeo cántabro, por y para el deporte. Con todos nosotros, Gabriel López Piñera, nuevo presidente de la Federación Cántabra de Boxeo. A falta de elección por los miembros asamblearios, Gabriel, supongo que el reto es magnífico. El apoyo ha sido auténticamente mayoritario y nos comentabas hace unos minutos, aunque el apoyo haya sido mayoritario, el gobernar, el presidir es para los que te apoyan y también para los que no, para todo el boxeo cántabro. El reto es increíble. Buenas tardes a todos. Intentar que el boxeo vaya lo más arriba posible, contando con todo el mundo, aquí no se puede decir que la calle, ni los que han estado, ni los que no están, y evidentemente entre todos, es importante crear este balance y subirlo a las cotas más altas, que es lo que pretendemos. Se ha rodado de un equipo, tanto técnicos como la Corona de la Silla, como los alfiles, con gente de prestigio, de boxeadores, ya retirados como Julio Gómez, delegado de las veladas. Un equipo profesional, supongo que será la primera línea maestra a seguir por el nuevo equipo directivo, la profesionalización en la medida de lo posible de la federación. Cuento con un gran equipo humano, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza para tirar de esto para arriba. Y por supuesto, quiero aprovechar el momento para dar gracias a todos los que me han dado su apoyo, que sin ellos esto no sería posible. Y además, quiero seguir contando y quiero seguir animándoles a que entre todos subamos esto para arriba. Pues fuerte el aplauso para que sea un seguro. Ay, aterrizaje en la federación, aterrizaje con el boxeo cántabro de tu equipo, de ese equipo profesional del que te vas a rodear. Y aterrizaje también mañana a partir de las 8 de Pedro Velarde en el campo profesional, en el boxeo rentado, de un hombre con una dilatada experiencia en el campo amateur, de un deportista que ha dado mucho durante este último año boxeando allá donde se le ha requerido. Y llega de la mano de un manager cántabro, de un promotor cántabro, un promotor récord en cuanto a disputa, a celebración y organización de veladas, como La Cobra, perdón, como Rasilla, de Box Promotion, Javier Rasilla. Principal valedor, uno de los valedores de Gaby. Daniel, también es Isabel, fichaje de la promotora Rasilla, fichaje de un deportista de aquí, de los de casa, y supongo que pues todas las esperanzas puestas en el deportista. A ver, yo quiero apostar por la gente de Cantabria, sobre todo. Está viniendo, me han llamado bastante de fuera, no estoy aceptando a ninguno, salvo una excepción que tú sabes, que vamos a firmar ahora al asturiano Brea, pero ya lo he hablado bien claro, no será para hacer veladas con él en Cantabria, puesto que un asturiano aquí pues no mueve. Entonces no nos engañemos, nosotros queremos llenar las veladas y necesitamos gente de Cantabria. Pero tenemos aquí un manager de prestigio internacional como es Lin, que ya había hablado conmigo hace tiempo, y a Héctor Brea y a los de Cantabria también, algunos que
que llevan pocas peleas pero quieren seguir peleando, les vamos a mover por Alemania, por Francia, ay, por hay que conquistar el mundo, sí, señor. Tenemos, por lo tanto, así, como que no quiere la cosa, cosas de Madrid, Brasilia, una primicia. Está con nosotros Lin, promotor, manager internacional a nivel europeo, a nivel mundial, Lin Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Sí, Lin Ortiz. ¿Qué tiene? Viene mañana como técnico del rival de Daniel Esquisabel y no ha querido dejar pasar la oportunidad de firmar ese convenio de colaboración con la promotora Rasilla. Para eso le vamos a dar la bienvenida al promotor, al manager internacional, Lin Ortiz. Y aprovechamos también, pues para el público asturiano, aprovechamos también para dar esa noticia, para dejar esa noticia que se acaba de producir hace escasos minutos, la más que posible vinculación con Lin Ortiz, con el promotor, con el manager Dani Rasilla, de Héctor Brea, el último hombre que ha vencido a John Fernández, el hombre que el próximo 18 de noviembre en el País Vasco se enfrentará al Machito Gago, el hombre que busca la fama y la va a buscar de la mano de estos dos hombres por este convenio de colaboración que acaban de firmar hace escasamente unos minutos. Héctor Brea, el asturiano Héctor Brea, y supongo que tener un cookie de la talla de Héctor Brea, un cookie que puede dar mucho al boxeo, un cookie que, como acabamos de decir, es el último que ha derrotado a un hombre que ya está en la cima, que está camino a la cima como John Fernández. Para mí es un orgullo, sobre todo trabajar con Rasilla, y bueno, yo sé que Brea es un gran boxeador y espero que, aparte de boxear por Inglaterra, Alemania y tal, que le den la oportunidad en España. Yo creo que el jugador quedará mucho de Santander, porque es un trabajo y es mi ilusión. Para el museo, que realmente todos los boxeadores que quieran trabajar con nosotros son bienvenidos. Ya desde Cataluña, y mañana estamos seguros que tanto Javier Girabel como Lin Ortiz, mañana el recibimiento, porque estamos en una situación un poquito delicada políticamente en este país, pero el recibimiento del público cántabro, porque tú lo conoces, pero yo estoy hablando de un público cántabro, un público absolutamente de puta madre, y va a ganar a recibir de una manera excepcional, porque vamos a demostrar que el deporte está por encima de la política, que el deporte está por encima de todas esas cosas que están pasando en este país, y mañana se va a ver a partir de las 20 horas en la Bombonera, en el diario, en el Pedro Benaña. Sin más dilación, vamos a presentar, si os parece. Un inciso, sobre todo quiero que sepáis que yo soy español 100%, y nadie me quita de ser muy necesarios esos incisos hoy en día. Como decíamos, presentamos al que mañana va a ser el referee de la contienda, señor Javier Gómez, y al delegado de la velada, que será mañana, como el señor Julio Gómez. Primera de las coordenadas, la que va a ocupar mañana la esquina roja, la esquina de los visitantes, un chico que llega desde Barcelona, que llega desde Cataluña, un chico que busca mañana en su cuarta comparecencia en el boxeo rentado igualar la balanza entre victorias y derrotas. Con todos nosotros en el combate pactado en el límite de los 67 kilogramos, cuatro asaltos de 3 minutos, vamos a tener al catalán Javier Rivadel. Mientras se prepara, les recordamos que mañana a partir de las 7, a partir de las 7 vais a disponer en el Pedro Velarde de los más pequeños con una grandísima exhibición de diversos deportes de contacto. Y aquí lo tenemos, el boxeo, y aquí lo tenemos, Javier Girabel. Le recordamos que 67 kilogramos es el límite establecido para este combate. Cristian. ...67 kilogramos, 0-0... clavado para el Putin, que mañana busca equilibrar la balanza entre victorias y derrotas en busca de un 2-2... Aquí lo tienen, fortísimo aplauso para el catalán, para el barcelonés, Javier Girabel.
Y ahora sí, ha pasado un año auténticamente de vértigo. Lo denominábamos una de las veladas. Denominábamos como el Surtourmalet. En un gimnasio de reciente creación, vamos a llamar a su entrenador, al hombre que ha sido uno de los principales culpables de que hoy aquí se vaya a debutar un nuevo profesional en Cantabria. Con todos ustedes, el expositor profesional, Cristian Torre. Cristian, tu niño bonito, tu proyecto, tu niño bonito. Hace escasamente año y pico creabais Mi Vida Loca, que uno de los proyectos era el que hoy viene este día. Supongo que recuerda el nervio por el cuerpo. La verdad, yo me siento bastante tranquilo. Pues ahora yo me siento muy tranquilo porque ha trabajado muchísimo, ¿no? Está bastante fuerte, bastante preparado. La pregunta es obligada siempre que se da el paso del amateur al boxeo orientado al profesionalismo. La pregunta a todos los entrenadores es la misma. Demasiado pronto, había que esperar un poquito más. ¿Por qué ya? ¿Y por qué en este momento? Pues después del pasado año, he tenido, como tú sabes, demasiados combates al amateur. Ya otro año más, con su edad, con su boxeo, él ha perdido tiempo, digamos. Volver otra vez hacia atrás, otro año igual, sin progresar, necesitaba este paso. En diversos foros de deportes de contacto, precisamente se decía eso: el boxeo profesional, el boxeo rentado, le va a venir bien a Damián. Explícanos un poquito por qué. Bueno, ya he hablado muchas veces que Damián es un boxeador de desarrollo, un boxeador resistente, no es un boxeador amateur explosivo que entrega salto. Siempre es un boxeador que le va a venir bien, sobre todo en distancia, que pase de 6 asaltos, 4 asaltos ya, evidentemente lo tenemos en 3. A cuanto más asaltos, más se va a notar su trabajo. De no vivir, todo un diésel. Diésel, puro y vivir. Contáis. Diésel con potencia, hay que olvidarlo. Diésel con potencia. Hablábamos con Daniel Rasilla, supongo que. En expectativa, pues por eso es lo difícil, ir pasito a pasito hasta llegar a los objetivos, por eso es lo difícil al manager. Trabajando con yo sé que Dani es un trabajador del boxeo y que es mejor que firmar con alguien que trabaja para el boxeo y que es de casa, que tiene los conocimientos. Pues lo vamos a presentar. Con más de 50 combates en el boxeo amateur, con más de 50 combates dando espectáculo, llega desde Pedreña, llega desde Santander, un amante de Cantabria y del boxeo, con todos nosotros, con tan solo 7 derrotas en el campo, la derrota y la cada experiencia, de No Limit, Damián Esquizabel. Recordamos, 67 kilogramos, es el límite. Y marcando en la báscula, 66 kilogramos 600 para The No Limit. Damián, The No Limit, Esquizabel. Ahí los tenemos, a ver, Gigabel y Damián Esquizabel. Mañana se verán las caras a partir de las 8 de la tarde de la Bombonera en el Pedro Velarde. Ahí, mira para acá. 67 kilogramos, 3 asaltos de 4 asaltos de 3 minutos.